continuación hablaremos de las últimas novedades sobre el futuro de Ronald Araújo. Veremos la baja confirmada en el Barça para el próximo partido de Europa League. O lo último de Pedri González. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la baja confirmada de Sergiño Dest. Ronald Araújo será el lateral derecho del FC Barcelona en el Deutsche Bahn Park el jueves ante el Eintracht. Sergiño Dest es baja confirmada producto de su lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, y ante la ausencia de Dani Alves, el uruguayo deberá jugar en una posición donde brilló con su selección en doble jornada de las eliminaciones sudamericanas ante Perú y Chile. El defensor charrúa también jugó en la banda derecha en el clásico ante el Real Madrid, partido en el cual tuvo una destacada actuación neutralizando a Vinicius Jr. durante los 90 minutos. Además, Araújo anotó el 2-0 parcial en el primer tiempo. Para Dest, el partido de Estambul ante el Galatasaray le costó una rotura en el bíceps femoral, lesión que le suele provocar una baja de mínimo 3 semanas. Por ahora, el lateral continúa su recuperación e intentará estar disponible para la vuelta de cuartos de final ante el Eintracht el próximo jueves 14 de marzo en el Camp Nou. La otra opción para el lateral derecho es Óscar Mingueza, pero el canterano no cuenta con la confianza de Xavi Hernández y no juega desde el pasado 13 de marzo, donde jugó 11 minutos en la goleada 4-0 ante Osasuna. Por la Europa League, su única presencia fue en el 1-1 ante el Napoli en Cataluña, donde fue titular y disputó 81 minutos. Con contrato hasta junio de 2025, la continuidad de Sergiño Dest para la próxima temporada no está asegurada. Si bien el estadounidense cuenta con la confianza del técnico egarense, la directiva no descarta un posible traspaso dependiendo de los fichajes que se concreten en verano. El lunes, Sky Sports adelantó que el lateral podría incluirse como moneda de cambio en el traspaso de Robert Lewandowski, ya que el Bayern de Múnich está buscando con urgencia un lateral derecho ante la marcha de Niklas Süle y los problemas físicos de Benjamin Pavard. En las últimas horas ha cobrado fuerza el interés del Barça por el polaco. Sabiendo lo complicado de las operaciones por Mohamed Salah y Erling Haaland, otros clubes que han preguntado por Dest son el Leeds United y la Roma. Sin embargo, mientras no llegue otro lateral derecho al club, el estadounidense no se moverá de Cataluña, caso contrario a Sergi Roberto, cuya marcha parece inminente. Por tanto, baja para el próximo partido el holandés nacionalizado americano. Vamos ahora a hablar de Ronald Araújo y la última reunión de su representante con el Barcelona. El FC Barcelona continúa trabajando en la renovación de varios jugadores importantes dentro de la plantilla. Los primeros contactos se hicieron entre la Secretaría Técnica y el entorno de Ousmane Dembélé en Marrakech, donde Mateo Alemany y Moussa Sissoko se reunieron en búsqueda de un punto medio en las negociaciones para que el francés continúe en el equipo al finalizar la temporada. Sin embargo, el atacante no es el único en la lista de deberes del club. La situación contractual de Ronald Araújo también ha sido uno de los objetivos pendientes a atender por la directiva, y el propio Xavi Hernández lo ha dejado claro en varias oportunidades. La última vez fue en la rueda de prensa previa al cruce ligero ante el Sevilla, donde el egarense le dejó claro a la institución que no podían darse el lujo de perderle. Ahora, parece que sus palabras han sido escuchadas en el seno de la entidad. Según una información desvelada por el periodista Jerry Romero de Gigantes Fútbol Club, este martes el Barça tendría pautada una cita con los representantes del zaguero para resolver todos los flecos de su renovación y alcanzar un acuerdo que le vincule con la elástica azulgrana durante los próximos años. Pese a los buenos resultados obtenidos por el equipo, las distancias económicas entre el Barcelona y el uruguayo son distantes. Gran parte de ello es causado por las ofertas que le han hecho al jugador desde Inglaterra, específicamente el Manchester United, quienes estarían dispuestos a pagarle un sueldo de 8 millones de euros netos por campaña. Esta cifra de momento estarían lejos de la última propuesta de los culés, que no llegaría ni a los 4 kilos anuales. Ya Araújo ha expresado su deseo de continuar en el primer equipo siempre, y cuando existe un refuerzo económico por parte de la directiva para retenerle, el charrúa quiere ser remunerado acorde a su desempeño dentro del terreno, y en lo que va de temporada ha demostrado ser uno de los mejores futbolistas en su posición en todo el mundo. A sus 23 años es indiscutible para Xavi y un fijo dentro del once inicial. Su polivalencia en la dupla central o como jugador por la banda le hacen un baluarte dentro del plantel. Además, su potencia física y buen juego aéreo le han destacado desde que aterrizó en el Camp Nou en 2019. Nacido en Rivera, se proyecta como uno de los referentes de su generación en el sector defensivo, y los catalanes deberán jugar todas sus cartas si quieren continuar disfrutando de las garantías que ofrece el oriental. Del futuro de Araújo pasamos al futuro de Dembélé, que está ahora mismo en el aire, pero que está poniendo de su parte para renovar con el Barcelona.
Ousmane Dembélé va camino de pasar en unas pocas semanas de tener pie y medio lejos del Camp Nou a lo largo del último mercado de fichajes a estar cada vez más cerca de un acuerdo de renovación para el contrato, el cual recordemos finaliza el 30 de junio, teniendo por tanto el conjunto azulgrana un contrarreloj por delante que habría iniciado Matteo Alemani desde la dirección deportiva en una reunión mantenida en Marrakech con el agente del futbolista de 24 años. Precisamente es Moussa Sissoko que al parecer estaría bloqueando en cierta manera la renovación de Dembélé con el Barcelona, ya que las altas exigencias económicas impuestas en un principio eran inasumibles por el conjunto azulgrana, aceptando a estas alturas el extremo derecho francés una importante reducción en su salario anual para conseguir la continuidad a las órdenes de un Xavi Hernández que ha dado luz verde desde hace tiempo a la renovación de Dembélé. El técnico azulgrana considera a Ousmane Dembélé como un jugador diferencial en su puesto, pudiendo estar entre los mejores del mundo si las lesiones le respetan, pudiendo tener un papel determinante en el presente y futuro de un Barcelona que estaría cada vez más cerca de lograr la renovación del futbolista francés, que en los últimos tiempos ha estado relacionado con equipos como Paris Saint Germain o Manchester United y que sin embargo de forma casi inexplicable para muchos está tan solo un paso de seguir jugando en el Camp Nou varios años más. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks de este Barça de Xavi, del canario Pedri González. Cuando un fichaje funciona mal, muchos intentan eludir responsabilidades, pero cuando se acierta de una forma tan descomunal como con Pedri, acaban apareciendo personas por todos lados asegurando de su parte de autoría, aunque su participación sea mínima e intrascendente. Con Pedri está pasando, a pesar de que el jugador y su agente saben perfectamente lo que costó llegar y quién fue el que apostó verdaderamente por él contra viento y marea, en el Barça este tanto solo se lo pueden apuntar elogiador, Tomás Alcalaide, que lo vio en un torneo en Marbella y Ramón Plan, que le siguió de forma ininterrumpida a partir de entonces y convenció a todo club que se debía pagar 5 millones de euros por un chico de 16 años. Vaquero, en aquel entonces responsable del fútbol base, solo le vio un partido y no participó activamente en su fichaje. En oficinas, las negociaciones las inició Ramón Planes y las fructificó Fran Carbo con el presidente de la UD Las Palmas y el representante del futbolista. Los demás, nada de nada. Esta operación, sin duda, ya se ha convertido en histórica y lo será más a medida que aumente la leyenda del jugador. Y ya para acabar, vamos a hablar del Barça Academy World Cup. El torneo internacional Barça Academy World Cup arranca este abril de 2022 su novena edición. Se trata de una de las citas más importantes del año en el calendario de las Barça Academy de todo el mundo tras dos temporadas de parón por la pandemia. La última ocasión en la que se congregaron las escuelas del fútbol que el Fútbol Club Barcelona tiene repartidas por el mundo fue en abril de 2019. Aproximadamente 1.150 niños y niñas de 6 a 14 años se reunirán en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona de la ciudad deportiva Joan Gamper del 11 al 14 de abril. En total, 114 equipos de 15 países distintos conformarán la competición en la que se disputarán un total de 352 partidos durante 4 jornadas. En esta novena edición debutarán 7 Barça Academy, destacando la Barça Academy Pro de Miami, la de Orlando, la de CDMX, la de Budapest, la de Jordania, la de Yokohama, la de Riyad y los de Camps de Francia. La Barça Academy World Cup subirá el telón el 11 de abril a las 10:30 en el estadio Joan Cruyff, con la celebración de la ceremonia inaugural para dar paso a los primeros encuentros a las 12 horas. Habrá 4 categorías, la sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Las finales de cada categoría se jugarán el jueves 14 a partir de las 10:30 horas en el campo 7. Después se dará paso a la ceremonia de clausura y la entrega de trofeos en el estadio Joan Cruyff. El torneo se podrá seguir a través de la aplicación oficial de la competición, por Barça TV y por las redes sociales de la Barça Academy. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!